se incrementan denuncias por extorsiones. Uso de nuevas áreas de Hospital Regional de Tepatitlán. Programa Familias sin Fronteras fue considerado un éxito. Le damos a usted la más cordial bienvenida. Esto es su noticiero CNT. Estamos transmitiendo a toda la región de Los Altos y también en la página tvctepa.com. Allí puede seguirnos, así como en el canal de YouTube de Televisión por Cable Tepa. Así que llegamos a todo el mundo a través de redes sociales, también a través de la señal que ofrece Televisión por Cable Tepa. Vamos ahora a hablar acerca de un programa de adquisición de semilla de maíz. Con el afán de reducir costos a pequeños productores de maíz, se ha aprobado la convocatoria correspondiente al programa de adquisición de semilla de maíz, mediante la que será posible adquirir hasta 2 maletas de semilla adaptada a la región criolla mejorada, o variedad, o híbrido nacional, con categoría certificada por productor, a tan solo 250 pesos por maleta. Su valor en el mercado oscila a los 1.300 pesos, con 60.000 semillas cada una, suficientes para la siembra de poco más de 1 hectárea. Todos los productores interesados en adquirir este beneficio deberán presentar su solicitud acompañada de la documentación e información requerida en las oficinas de desarrollo rural. Serán sujetos de apoyo las personas físicas mayores de 18 años, que se dediquen a la producción de maíz a pequeña escala y que les permita incrementar la productividad. Los documentos que deberá anexar a la solicitud son copia de identificación oficial, copia de la CURP, copia de comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 3 meses anteriores a la presentación de la solicitud, copia del documento en el que se acredite la propiedad o legal posesión del predio a ser sembrado. El periodo para recepción de solicitudes de apoyo será a partir de hoy 17 al 31 de marzo de este mismo año. El predio debe encontrarse dentro del municipio de Tepatitlán de Morelos, donde su actividad sea hasta de 5 hectáreas de cultivo, y bajo protesta en el que se manifieste su compromiso de darle el uso debido a la semilla otorgada en dicho apoyo. Con una cuota de recuperación por parte del productor, este apoyo consistirá en la entrega de 2 maletas de semilla adaptada a la región. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT informó Tania Durán. Bueno, está este apoyo, por si usted es productor o conoce a algún productor del campo, dígale que vaya ahí al CADER, donde le pueden dar alguna información para recibir algún apoyo, sobre todo en la compra de semilla de maíz. Vamos con el Día del Sueño. ¿Va usted por qué la importancia de esto? El Día Mundial del Sueño es un evento anual destinado a ser una celebración de sueño y una llamada a la acción sobre temas importantes relacionados con el sueño, incluyendo la medicina, la educación y los aspectos sociales. Gracias a la iniciativa de la Asociación Mundial de la Medicina del Sueño, con el fin de aprovechar la oportunidad de destacar la importancia que tiene el dormir bien. El lema de este 2017 es Dormir Profundamente Nutre la Vida. Su objetivo es disminuir la carga que traen los problemas del sueño en la sociedad a través de una mejor prevención y un manejo de los trastornos del mismo. La dificultad de quedarse dormido, despertarse varias veces a la mitad de la noche, tener un sueño inquietante, levantarse muy temprano y poner resistencia a la hora de irse a dormir son algunos de los signos que indican que algo no está bien con el sueño. Síntomas que muchas veces son ignorados por las personas sin conocer que pueden estar sufriendo trastornos de sueño que pueden afectar su salud. La Organización Mundial de la Salud establece que un adulto debe dormir entre 7 a 8 horas para mantener un óptimo estado físico, emocional y mental. Un estudio publicado por la revista Sleep analizó los hábitos a la hora de dormir de 1.741 personas, entre ellos hombres y mujeres. Concluyó que quienes dormían menos de 6 horas tenían un mayor riesgo a morir, y tan solo después de una noche presentaban pérdida de parte del tejido cerebral. De ahí la importancia de aprovechar el Día Mundial del Sueño para conocer lo importante que es dormir bien. ¿Y tú, qué tal duermes? Parte de la importancia de dormir es motivo de la celebración de este día. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa informó Adolfo López Cuevas. Vamos con más información. Fíjese usted, en la región de Los Altos es un lugar pleno para que se den las extorsiones. Y es que aquí constantemente los ciudadanos caen en extorsiones, sean telefónicas o sean de algún otro tipo de actividad. Por eso siempre hay que estar al pendiente para evitar ser víctimas de algún
fraude. En ese sentido, ¿ve usted lo que nos comenta la Policía Federal o la información que nos dio? En los últimos meses, fueron denunciadas varias llamadas de extorsiones telefónicas, según la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal. Entre el 2013 y 2016, la extorsión se redujo en 36% a nivel nacional, pero Jalisco se encuentra en el tercer lugar de estos casos de extorsión, con 9.882. Por tipo de extorsión, el más recurrente es amenazar a la víctima de tenerla investigada o de que se le va a hacer algún daño. Decirle a las personas que van a ser plagiadas, o que la llamada fue, en un principio para solicitar información. Bajo la lógica que quien recibió la llamada se había convertido en ganador de un premio, o asegurando que un familiar estaba retenido. Según la información de la Policía Federal, la forma en que se denuncian más extorsiones es vía telefónica. Para ello, exhortó a la población a tener cuidado a la hora de contestar estas llamadas, estar tranquilo, colgar y asegurarse que lo dicho o amenazado mediante la llamada no sea real. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT informó Tania Durán. Así es lo importante, recibir alguna llamada que parezca de extorsión o que le empiecen a agredir, nada más lo mejor es colgar. Y si empiecen a ofenderle también, no se enganche con ellos, porque ellos se aprovechan de cualquier situación que tenga usted para aprovechar y estafarlo o estafarla. Es común que aquí en la región de Los Altos se den ese tipo de situaciones, te quitan cuando menos 5,000 pesos de ahí hacia arriba. Ha habido casos que hasta más de 100,000 pesos han depositado por un fraude que al final no se puede tener a nadie porque, para empezar, a quién se encuentra o dónde se encuentra. Por eso siempre hay que mantener la calma o tratar de mantenerla para evitar cualquier problema. Vamos ahora con una entrevista con el director del Hospital Regional Tepatitlán, que aclara dónde estarán las nuevas áreas y qué beneficio tendrán. Bien, doctor, ¿cuáles fueron las áreas específicamente que se abrieron el día de hoy? En el día de hoy aperturamos el área de tococirugía. Esto es el área específica para la atención de nuestras embarazadas, su atención de su parto, de su cesárea y de cirugía ginecológica. Con la apertura de las áreas es importante señalar que ya tenemos libres los quirófanos para poder trabajar con más ampliación de lo que son las cirugías generales, hablando de traumatología, cirugía, urología y cirugía reconstructiva. Entonces, estamos ya con más amplitud de espacios para poder atender a nuestros pacientes de la región. ¿Vendrán pacientes de otras delegaciones también aquí al Hospital Regional a ser atendidos en estas áreas? Siempre se han recibido pacientes de otras regiones, no solamente de la región Altos Sur, sino también de la Ciénaga, de Tonalá y de Altos Norte, que viene siendo San Juan y de Lagos de Moreno. Y bueno, nosotros damos la atención cuando nos soliciten los pacientes, cuando acuden sin ningún problema. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera comentar sobre esta apertura? Sí, bueno, aparte de la apertura, tenemos de inclusión reciente la atención en dermatología, que es otra especialidad nueva. Dentro de la gestión de un servidor han sido tres especialidades, una que es urología, la segunda que es cirugía reconstructiva, y en este caso vamos a comenzar con dermatología para que todas las personas que tengan algún padecimiento de su piel acudan al hospital y puedan ser tratados sin necesidad de trasladarse a la ciudad de Guadalajara. Hay que mencionar que no va a ser de lunes a viernes, la atención va a ser los sábados, un sábado sí y otro no. Los pacientes pueden acudir al hospital, solicitar su cita en el área de archivo y ahí les van a atender con todo gusto. ¿Para las personas que tienen seguro popular o cualquier persona? Sí, seguro popular, así es. Muchísimas gracias. Para servirles. Sí. Bueno, ahí está la declaración del doctor Ricardo Ramírez acerca de los nuevos quirófanos y también otros servicios que se implementaron en el hospital regional. Le comentó. Mañana, sábado 18 de marzo, es el último día para pagar sin recargos el servicio de televisión por cable TEPA, debido a que el próximo lunes 20 de marzo estará cerrada la oficina por ser día festivo. Para evitar cargos y corte de señal, le estamos dando la opción de pagar sin recargos el sábado 18 de marzo. Le comento, el próximo lunes, martes 21 de marzo, habrá un cambio en el número de algunas señales que ofrece televisión por cable TEPA. Esto
por disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y IFETEL, que dio a conocer un listado de nombres o de números de canales que deben estar por obligación en los primeros números de la programación que ofrecen las televisoras, entre ellas Televisión por Cable TEPA. Y cumpliendo con esta ley y con este reglamento, se harán algunos ajustes a la señal. Entre ellos, le comento que estará ingresando a la programación Imagen TV, que es un canal de señal abierta. Estarán todos los canales de señal abierta, más los oficiales, en la numeración del 1 al 15, para que usted esté al pendiente y se aprenda los nuevos canales. Le recuerdo que también todas las empresas están haciendo estos ajustes porque es una medida obligatoria. Y por ese motivo, el canal 7 de Televisión por Cable TEPA cambia de señal de lugar. Estaremos desde el próximo martes en el canal 17. Allí transmitiremos el noticiero CNT, transmitiremos la Feria Tepabril, la salida del Señor Misericordia y otras actividades que tenemos preparadas para usted, como lo que ocurre en la Expo Ganadera. Todo esto ahora será en el canal 17 para que no se pierda esta señal. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Expo Ganadera TEPA 2017, del 15 de abril al 1 de mayo, el mejor ganado, subasta de cerdos, la mini granja más grande de México, espectáculos diarios, ven con tu familia y pásalo en grande, espérala. De la información a la pasión de los deportes, de los documentales más asombrosos a los programas para los más pequeños, de los distintos ritmos en la música, a lo mejor del cine alternativo, de lo que siempre has visto a lo extraordinario. Ahora en Tepatitlán, en tu sistema de cable, Canal 44, la señal de todos. Disfrútalo a partir de hoy mismo con toda tu familia. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag. Petropuntos. Control de flotilla. Superservicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Una sola inversión para asegurar tu futuro. Invierte en un sistema de energía solar para tu hogar y negocio, logrando un ahorro de hasta el 98% en tarifas eléctricas. Comodidad y seguridad sin gastos adicionales de mantenimiento. Contáctanos y te cotizamos sin compromiso. Broker ProSol. Calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados y productos para tus usos, como recubrimientos de paredes, ISOs, tráfico pesado, SAC, pinturas. ¡Ay, qué bonito, Tepa! Hermosos paisales. Vamos a Tepa, tierra soñada, donde la vida es un primor. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNID. ¡Te esperamos! El canal 7 cambia de ubicación. Ahora podrá sintonizarlo en el canal 17 de TV Cable TEPA. Allí podrá usted disfrutar de su noticiero CNT y toda la programación que le ofrecemos. Gracias por su preferencia. Invertimos en la educación es invertir en nuestro futuro. Con el apoyo de los padres de familia, invertimos 100 mil pesos para mejorar las condiciones del patio cívico de la Escuela Manuel Villegas. Ahora, los alumnos tienen un patio techado que los resguardan del sol o la lluvia y es lugar de convivencia escolar.
Le comento, con el desarrollo de la tecnología y las personas encerradas más en su mundo, tienen que inventarse algunos artilugios para poder encontrar pareja. Entre ellos hay unas apps o aplicaciones que sirven para el ligue. ¿Ve usted por qué? Estamos en la sección Tecnología Digital para hablar acerca de aplicaciones, y en este caso vamos a hablar acerca de las aplicaciones de ligue o para conseguir pareja. ¿Cuál es su funcionamiento real? Aquí te lo vamos a decir. Desde la llegada de los smartphones al mercado mundial, las primeras aplicaciones que existieron fueron aquellas en las cuales podías conocer personas. Le seguían todas aquellas páginas, como lo fue el Latin Chat por internet. Pero además de que estas aplicaciones fueron creadas para que personas se conocieran y entablaran una conversación donde puedes saber qué tan lejos está una de la otra, en estos días se tergiversó la finalidad. Ahora solo son para algo pasajero, lo conocido coloquialmente como un free. Además de que algunos perfiles cuentan con fotografías de otra persona que no es la que escribe, entre otros riesgos, al estar dentro de esta aplicación existe uno, y es el más relevante, que es la seguridad. Un análisis llevado a cabo por IBM Security ha revelado que el 60% de las aplicaciones para ligar más populares son vulnerables. En ese caso de ataque, el cibercriminal puede hacerse de información personal o fotografías compartidas dentro del perfil. Además alerta a la compañía, el atacante también podrá controlar remotamente las cámaras o el micrófono del aparato o conseguir información almacenada en él, así como conocer ubicación de los usuarios a través de la GPS, ya que muchas de estas herramientas a estas funcionalidades. El estudio basado en 41 aplicaciones de contactos para conocer o ligar personas, que no son revelados los nombres, en el informe descubre que el 48% de esas aplicaciones tienen acceso a datos bancarios guardados en el teléfono, y el 73% pueden localizar al usuario en el mapa. Las aplicaciones para ligar que están de moda son Tinder, Badoo, App, Grindr y Adopta un Chico. Son algunas de las más populares en México. La clave de su éxito es la facilidad con la que los usuarios pueden establecer nuevos contactos. No obstante, algunos expertos en psicología alertan que pueden generar dependencia. Después de esta información, ahora sabemos qué tanto sirven las aplicaciones para conocer personas o las famosísimas de ligue, donde en realidad la mayoría de perfiles que existen son falsos. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, ahí está, son aplicaciones. Como todo lo que se maneja en el mundo digital, debe usted tener precaución extra, porque puede ser fácil para rastrear datos, contraseñas, es más, pueden robarle su cuenta y utilizarla para otro fin. Lo mismo con fotografías que usted suba a Facebook o cualquier otra plataforma, tenga usted mucha precaución y mucho cuidado, porque así como usted las sube, alguien se las puede robar, alguien las puede utilizar para otro fin que el que usted las subió y causarle algún problema. Por eso, siempre hay que ser discretos en ese tipo de acciones y publicar lo menos posible. Y si usted quiere publicar, recuerde que debe usted poner algunos candados para evitar que alguien le robe la información. Vamos a hablar acerca de por qué no se ha terminado la turboglorieta aquí en Tepatitlán. Como obras que fueron planeadas para ser monumentales, quedan solo en proyectos y a medias. Así le ocurrió la turboglorieta, donde la planeación que existía era para mejorar la seguridad de este crucero. Quedó a medias, porque lograron finalizar los trabajos, pero solo en la zona de la glorieta, donde trabajaron en dejar buena imagen. Pero los camellones no han mejorado las condiciones. No tiene pasto, falta señalización y balizamiento para guiar a conductores. Han pasado varios años desde que terminaron esta obra, sin que se tomaran acciones para mejorarla. Los accidentes continúan ocurriendo, los riesgos aumentan, pero sobre todo la falta de vigilancia. Han pasado varias administraciones sin que hayan invertido recursos para mejorar las condiciones. Parece que no habrá mejoras en esta zona de ingreso a Tepatitlán. La falta de recursos y no ser una obra prioritaria para mejorar la seguridad dejará en condiciones similares y poco a poco empeorando. Así es, va empeorando todo ese tipo de situaciones, y lo que sigue es
que se creen problemas y vaya terminándose con la imagen que tiene este momento, porque la falta de mantenimiento es primordial. Falta señalamientos, balizamiento, mejorar camellones, mejorar seguridad, poner más letreros, falta un poco más de iluminación, y todo eso solamente en un pequeño tramo de la Turo Glorieta. Por eso es importante que el ayuntamiento haga algo y ponga manos a la obra para mejorar esta zona de ingreso a Tepatitlán, que bueno, la glorieta se ve bien desde lejos, pero ya viendo los detalles, ni los camiones tienen pasto, mucho menos está balizado, creando riesgos innecesarios para conductores. Vamos ahora a ver parte de la información acerca de las fiestas en San José de Basarte. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de San José de Basarte, mejor conocido como La Villa. Estamos aquí con el padre Agustín Aceves para que nos platique acerca de esta fiesta, para hacer la invitación a todas las personas. Sí, cómo no. La fiesta San José es una fiesta de toda la iglesia. San José es patrono de la iglesia universal. Cada 19 de marzo se festeja que a San José como esposo de la Santísima Virgen María. Y aquí en esta comunidad, San José de Basarte está encomendado pues al patrocinio del mismo San José. Y este año, 2017, tenemos nuestras fiestas como lo hacemos año con año, y además esta comunidad es una comunidad muy antigua, tiene más de 300 años de fundada, y ha sido siempre este festejo a San José con un novenario por tradición. En este año 2017, como les decía, tendremos la visita de las comunidades, ya que aquí es cuasiparroquia, cabecera de cuasiparroquia. Vienen a peregrinar las comunidades que pertenecen a esta cuasiparroquia, hoy, mañana y el sábado. Y el domingo sería el último día de la fiesta, es el día 19, hoy coincide en domingo, aunque es domingo de cuaresma. Tendremos el domingo las mañanitas a las 7 de la mañana, mañanitas y rosario cantado a San José, y sobre todo queremos invitar a las personas a mediodía, es la misa solemne a las 12, viene nuestro obispo Jorge Alberto Cavazos Arispe, estará celebrando, presidiendo la misa de las 12 del mediodía. Él se quedará también a comer con nosotros aquí en la kermés, vendrá la banda municipal a las 2, de 2 a 3, y en la tarde a las 6:30 haremos la procesión con San José, cargado en andas, por las calles de la comunidad aquí de la villa. En esta procesión participarán los grupos, asociaciones y movimientos de la cuasiparroquia. Nosotros tenemos Movimiento Familiar Cristiano, tenemos Renovación en el Espíritu Santo, Legión de María, Rosario de Fátima, tenemos desde luego la catequesis, la pastoral social, la liturgia, coros. Entonces queremos que participe la mayor gente posible en esta procesión que dura alrededor de una hora. Las personas que gusten venir de aquí de Tepatitlán o de los alrededores, con mucho gusto los invito a participar y a festejar a San José, o sobre todo pedir por intercesión de San José gracias para nosotros, para nuestras familias, ya que él fue esposo y padre adoptivo de Jesús, y bien nos viene su intercesión. Por la noche del domingo a las 8 será la misa, la última misa. Después de la misa, alrededor de las 9:30, también tendremos ya tenemos esta costumbre de algunos años de sacar a San José aquí a la plaza con los jóvenes. Sacamos la imagen de San José y los invitamos a los jóvenes a un rato de oración, un rato de reflexión, y bendecimos a los jóvenes, que son los que más vienen, porque hay los jóvenes en la noche de este último día llegan de todos lados, y este año, como va a haber banda, pues va a haber mucha gente, muchos muchachos y muchachas. Queremos que tengan un espacio también de encuentro con Dios a través de San José. Estará una banda por 3 horas, habrá también castillo pirotécnico, a las 10:30, y la banda terminará a las 12 horas, termina el permiso, y hasta esa hora se termina la fiesta por este año con el favor de Dios. Así que usted ya lo sabe, lo invitamos a la comunidad de San José de Basarte a que venga a agradecerle principalmente, obviamente, a San José por lo recibido en este año y lo que queremos que venga todavía en este 2017. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT informó Tania Durán.
Bueno, está la invitación para si usted quiere acudir a la villa, está cerca de Tepatitlán, San José de Basarte, está a escasos 10 kilómetros del centro de Tepatitlán, yendo hacia San Juan de los Lagos, a mano derecha, es 1.5 kilómetros más, llega usted al templo de San José, allí puede acudir a este lugar tradicional donde fue el primer Tepatitlán, históricamente ahí fue Tepatitlán fundado, luego usted cambió a este sitio donde estamos actualmente. Vale la pena acudir a conocer parte de la historia de Tepatitlán yendo a la villa, aprovechando la fiesta, la peregrinación, kermés, castillo y todo lo demás que están organizando esto en la villa. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio del próximo domingo, esta ocasión con el sacerdote, el señor cura de la parroquia San Francisco, Emiliano Valadez. Les saludo de todo corazón, estando en la sacristía de esta parroquia tan antigua de San Francisco de Asís, en Tepatitlán. Gracias porque estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a la Santa Palabra de Dios. Hace unos días, estamos en el tiempo de la Cuaresma, escuchábamos que un salmo nos motivaba para suplicarle al Señor: muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Y los próximos tres domingos vamos a sentir que en este caminar hacia Jesús recordamos nuestro propio bautismo, porque son narraciones evangélicas que utilizaban los primeros cristianos para aquellas personas adultas que se preparaban para el bautismo. Este domingo vamos a tener la narración de Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob, el signo del agua. Después, otro domingo, vamos a tener el signo de la luz con la narración de un ciego de nacimiento. Y después vamos a tener el signo de la vida al escuchar la narración cuando Jesús vuelve a la vida a Lázaro en la casa de Betania. Estos tres signos, agua, luz y vida, son temas fundamentales de nuestro bautismo y de nuestro caminar cuaresmal. Nos dice el Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, que Jesús, atravesando la región de Samaria, llegó a un pueblito chiquito, Sicar, donde está el pozo de Jacob. Y allí se sentó, agotado por el camino y sediento. Y se acercó una mujer samaritana para sacar agua del pozo. Estos son los dos personajes importantes de toda esta narración del capítulo 4, en su primera parte. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que hace esta mujer samaritana? ¿Y qué es lo que dice la mujer samaritana? Y la palabra del Señor nos invita a que este domingo nos sintamos con toda humildad y sencillez como la samaritana frente a Jesús, que nos quiere ofrecer de un agua que, una vez bebiendo de esa agua que es su agua de la vida eterna, ya no vamos a tener sed. La mujer aparece delante de Jesús en su diálogo, que está sedienta, sedienta de amor, porque ha tenido 5 maridos
y con el que vive ya es el sexto. Y la mujer sigue sedienta de amor. Y Jesús le dice: yo te voy a dar de beber un agua y tú ya no tendrás sed y ya no andarás sedienta de amor. Les invito a que nos sintamos todos con los sentimientos de esta mujer samaritana. Somos pecadores, necesitados de beber del agua que es Jesús, que nos quiere saciar, y Él, una vez que abrimos nuestro corazón, estará con nosotros y viviremos en paz y seremos felices, y ya no andaremos buscando amores que realmente no nos llevan a la felicidad. Es una narración preciosísima con la cual nosotros nos sentimos verdaderamente animados a seguir caminando por esta vida. Nadie puede decir: yo soy malo, pecador, y Jesús no me quiere, ni me ama, ni me quiere hablar. Jesús nos busca a todos. Eso sí, quiere que nosotros lo aceptemos en nuestro corazón. Vamos pidiendo unos por otros para que verdaderamente abramos el corazón y nos saciemos de esta agua viva que es Jesús. Que Dios los bendiga. Bueno, agradecemos al señor cura Emiliano Valadez de la parroquia de San Francisco de Asís por este mensaje en relación con el evangelio del próximo domingo. Le comento, desde ayer en la noche nos están llegando llamadas aquí a la redacción de CNT por parte de empleados del ayuntamiento de Tepatitlán. Bueno, hay una obra buena y algo que tienen que hacer: defender el agua de los altos. Y es que en San Juan de los Lagos mañana habrá una marcha para pelear para que no se construya la presa Zapotillo. En general es eso. Pero el problema es que el ayuntamiento de Tepatitlán está obligando a los empleados a ir a San Juan de los Lagos. No les preguntan: ¿quieres? ¿Puedes? Si no, tienen que ir, si no, los van a correr. Esas son las palabras que le están diciendo a empleados del ayuntamiento de Tepatitlán. Por obligación tiene que ir a apoyar al Movimiento Ciudadano a San Juan de los Lagos para hacer bola y pedir que no se construya el acueducto del Zapotillo hacia León. Es una buena tarea, es una buena obra, pero lo importante sería que la gente fuera convencida, que la gente quisiera participar, que la gente quisiera luchar por el agua de la región de Los Altos. Sabemos que hay que defenderla, de eso no queda duda. Aquí el problema es por qué el ayuntamiento de Tepatitlán sigue mandando como si fueran los reyes o si fueran los grandes amos del pueblo y los trabajadores como esclavos. ¿Por qué los obligan? ¿Por qué los llevan a trabajar a San Juan de, a esta marcha a San Juan de los Lagos? ¿Por qué no les piden opinión? ¿O vas o te corro? ¿Por qué? ¿Son amos? ¿Estamos regresando hasta antes de 1910, cuando estaba la esclavitud en México, o las tiendas feudales? ¿O estamos también con tiendas de raya? ¿O qué está pasando en el ayuntamiento de Tepatitlán? Hay quejas de varios empleados del ayuntamiento de Tepatitlán que están molestos porque lo están obligando a ir a San Juan de los Lagos. Lamentablemente la gente ocupa el trabajo y tiene que ir porque no hay más que esa opción. Pero creo que el ayuntamiento de Tepatitlán está pasando sus atribuciones y, como le digo, la gente va porque está obligada, porque si no los corren. Son palabras de gente que ha hablado para quejarse de esa situación. Ojalá que les digan mejor quién quiere ir, quién nos apoya, quién va, a que les digan: o vas o te corro. Ni modo que ahora ya sean los amos de Tepatitlán, del Partido Movimiento Ciudadano, ya son dueños de la gente aquí de Tepatitlán, o qué está pasando. Creo que ya son atribuciones que no deben tener. Creo que el ayuntamiento de Tepatitlán está obligando por más a los ciudadanos de Tepatitlán, a sus empleados, a hacer algo que no quieren. La gente está muy molesta, pero como les digo, no reclaman directamente porque los corren y ocupan el trabajo. Lamentablemente esto pasa en Tepatitlán, lamentablemente van a enojarse los del ayuntamiento, Comunicación Social va a empezar a echar gritos,
Pues la realidad es esa. Pregunta a los empleados cómo están obligándolos a ir a San Juan de los Lagos el día de mañana. Parten del Parque del Beso para que vea que sí es cierto y van a San Juan de los Lagos a una marcha. La lucha es buena, el modo de hacerlo es el problemático. Si quieren apoyo, pidan a los ciudadanos que vayan, pero no obliguen a los trabajadores a hacer algo que no quieren y no les interesa. Pero bueno, estamos volviendo a tiempos de esclavitud aquí en Tepatitlán con los señores amos del ayuntamiento, los grandes jefes, donde nadie puede decirles nada porque luego se ponen a enojarse. Lamentablemente, por quien trabaja para ellos, lástima, lástima que tengan malos jefes. Cambiando de tema, mañana 18 de marzo es el último día para pagar sin recargos debido a que el próximo lunes es día de asueto y por eso usted tiene que acudir a pagar a las oficinas. Y cualquier duda, cualquier comentario que tenga, hágalo al 78-237-36 para que evite cortes y recargos. Esto pagando el sábado 18, porque el lunes estará cerrado por ser día de asueto. También le comento, próximo martes 21 de marzo habrá ajustes y cambios en la programación que ofrece Televisión por Cable Tepa. Y esto es obligatorio por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, envió una lista donde deben ponerse canales del 1 al 15, son canales de televisión abierta y oficiales, los cuales deben estar en esta barra de programación. Todas las empresas de México tienen que hacerlo, no es una opción, es obligatorio. Televisión por Cable Tepa se une a esta iniciativa, a esta obligación, cambiando de lugar algunos canales. Le comento, entrará en programación el canal Imagen TV, y con eso ya usted podrá disfrutar de esta señal de televisión abierta. Y también le comento que el canal 7 a partir del próximo martes será canal 17. El próximo martes ya será un nuevo lugar para que usted vea la programación que ofrece Televisión por Cable Tepa, para que vea usted todo lo que tendremos preparado para abril. Recuerde, a partir del próximo martes 21 estaremos transmitiendo en el canal 17 de Televisión por Cable Tepa. Vamos al corte, regresamos con más. Expo Ganadera Tepa 2017, del 15 de abril al 1 de mayo, el mejor ganado. Subasta de cerdos, la mini granja más grande de México, espectáculos diarios, ven con tu familia y pásalo en grande, espérala. De la información a la pasión de los deportes, de los documentales más asombrosos, a los programas para los más pequeños, de los distintos ritmos en la música, a lo mejor del cine alternativo, de lo que siempre has visto a lo extraordinario. Ahora en Tepatitlán, en tu sistema de cable, Canal 44, la señal de todos. Disfrútalo a partir de hoy mismo con toda tu familia. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag. Petropuntos. Control de flotilla. Superservicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil. Garantizado. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Una sola inversión para asegurar tu futuro. Invierte en un sistema de energía solar para tu hogar y negocio, logrando un ahorro de hasta el 98% en tarifas eléctricas. Comodidad y seguridad sin gastos adicionales de mantenimiento. Contáctanos y te cotizamos sin compromiso. Broker ProSol. Calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados y productos para tus usos como recubrimientos de paredes, ISOs, tráfico pesado, SAC, pinturas. ¡Ay, qué bonito, Tepa! Hermosos paisales. Vamos a Tepa, tierra soñada,
donde la vida es un primo. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNIT. ¡Te esperamos! El Canal 7 cambia de ubicación. Ahora podrá sintonizarlo en el Canal 17 de TV Cable Tepa. Allí podrá usted disfrutar de su noticiero CNT y toda la programación que le ofrecemos. Gracias por su preferencia. Mezcala de los Romeros tiene nuevos espacios para la cultura. Invertimos más de 2 millones de pesos en la construcción del Auditorio Justo Ramírez y la rehabilitación de la Casa de la Cultura. Ahora los mezcalenses podrán disfrutar de las bellas artes y el sano esparcimiento en instalaciones dignas. Para quien está preguntando, hemos recibido más de 10 llamadas de empleados del ayuntamiento que les dijeron que si no iban a San Juan de los Lagos mañana los iban a correr. Eso es literal y textual. Investiguen internamente para que vean que están obligándolos a ir a San Juan de los Lagos. No es una opción, es una obligación. Lamentablemente que estamos en un disque país democrático, pero seguimos con las tiendas de raya, seguimos con los amos y señores con quien no hay opción, o vas o te corro, o vas o te castigo. Ya parece que estamos en esclavitud, estamos en Tepatitlán. Pero qué bueno, me da gusto que el ayuntamiento regrese a tiempos antiguos, a tiempos de la colonia, así nos ven ellos a todos los tepatitlenses. Mejor vamos a hablar acerca de un programa que tuvo un éxito y que qué bueno, Familias Sin Fronteras comunicó familias de la región con sus familiares en Estados Unidos. La iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la SEDIS, y el Instituto Jalisciense de la Atención al Migrante, el IJAMI, llamada Familias Sin Fronteras, fue un éxito para las familias salteñas. Este programa buscaba facilitar los trámites ante el consulado a personas mayores de 65 años que no hayan cruzado la frontera de manera ilegal, que tengan una década o más sin ver a sus familiares y sean padre o madre de algún migrante. Se realizó la convocatoria para esta zona en el mes de noviembre, donde 30 madres y padres obtuvieron el permiso y hubo otros que se vieron afortunados al obtener una visa por 10 años. Ellos viajaron en meses diversos, de diciembre del 2016 a enero del 2017, y solo tuvieron 30 días para visitar a sus familiares y regresar, con tal de que exista más de este tipo de programas y más jaliscienses que se vean beneficiados. La existencia de este tipo de programas humanitarios para todos los salteños como Familias Sin Fronteras fue un éxito, en el cual los padres y madres tuvieron 30 días y regresaron sin infringir en las normas y pautas de este programa. Ahora se lanza la convocatoria para todos los municipios de la zona Altos Norte, como lo son Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo, para 40 padres y madres por el alto índice de migración en esta zona, al igual con las mismas condiciones, tener más de 10 años sin ver a su hijo, y si son acreedores a este apoyo tendrán los 30 días para su visita. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. En el Museo de Tepatitlán habrá un evento, ¿usted de qué va a tratar? En el Museo de Tepatitlán se hará una presentación de libros. Este es un ejercicio de promoción de lectura y de acercamiento de la población a los autores. Se prepara para hoy, viernes 17 de marzo. La presentación de libros será a partir de las 5 de la tarde, esto en el Museo de Tepatitlán. Escucha de viva voz de Óscar Trejo Zaragoza qué lo llevó a escribir Una pasión compartida, los pasos de los conciertos Guadalajara AC, además de la experiencia de elaborarlo. En este libro que hace récord del patrimonio cultural de Jalisco y lo convierte en un legado para futuras generaciones. Este libro será presentado por Jesús Muñoz Hernández. Por su parte, la obra promovida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia del autor ya reconocido en Tepatitlán, Juan Fregosa. No te arrugues, cuero viejo. La tambora ranchera de los Altos de Jalisco y el sur de Zacatecas, que será presentado por el director de Arte y Cultura, Francisco Sandoval López.
y se invita a toda la población en general. Además, se contará con la amenización del mariachi tradicional Tecuexes. La entrada será libre. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Ahí está la invitación, si quiere usted acudir al museo, pueda ver estos libros y conocer un poco más de la historia de la región de Los Altos. Vamos con Chava Deportes, la información deportiva. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Hoy para platicar un poquito de la información deportiva de Cable Noticias Tepa, le tengo datos de la actualidad del deporte local, estaremos analizando el fútbol de las ligas de nuestra ciudad y además tenemos información regional hoy en los deportes. Comenzamos. Tepatitlán fue la sede de las mesas de trabajo regionales que el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo realiza en el interior del estado de Jalisco. Y para esta ocasión, la cita fue el pasado miércoles por la mañana en la Sala de Juntas de Agua y Saneamiento Municipal. Representantes del deporte de los municipios de la región Alto Sur acudieron para participar en esta reunión dirigida por los representantes del CODE Jalisco. Uno de los temas que se trataron fue el retomar el sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos, conocido como CICED, del cual varios municipios están interesados. De igual manera, se da seguimiento a la creación de los consejos municipales del deporte, de los cuales Tepa ya tiene integrado su consejo y está en vías de convertirse en un organismo público descentralizado. Otro de los proyectos del CODE es que los municipios se organicen para la realización de ligas regionales de los diversos deportes que se practican entre la juventud. Pasamos a lo que fue la jornada 15 de la categoría junior de la Liga Infantil de Fútbol de Tepa y en los resultados, el Tepa B le gana 3-1 a Maristas A, Morelos B goleó 6-0 al Reforma, Obrero le gana 5-1 a las Aves Blancas C, Aves B derrota 3-0 al Deportivo de Los Altos, Tuzos y Maristas B empataron 1-1, Aves Blancas A goleó 7-0 al Españita, Tepa A derrota 5-0 al Morelos A, Industrial A superó 1-0 al Tepa D y el Tepa C derrotó 1-0 al Industrial B. Con esto, el Tepa A y las Aves A están en el primer puesto con 28 puntos. Le siguen el Tepa C con 25, Morelos B tiene 23, Maristas A con 21, al igual que Aves B, Morelos A tiene 20 y el Obrero 19 unidades. Este fin de semana se juega la jornada 16 para que consulten la programación con sus respectivos equipos. Finalizamos con lo que fue la fecha 5 de la Liga Femenil de Fútbol de Tepa y en los resultados de la primerita, Morelos le ganó 3-1 a la Unión Tepa y Acatic empató a 4 con Cristeros. En la especial, Unión Tepa empató sin goles con el Morelos y Acatic superó 1-0 a Mezcala, mientras que en la juvenil, Morelos empató 1 con el Unión Tepa. Este fin de semana se juega la jornada 6 y en los Juegos Sabatinos, en la primerita, a las 9 de la mañana en la Unidad Hidalgo, Cristero recibe la visita de Acatic y a las 10 de la mañana el Morelos visita a Totonilco. En la especial, a las 10 y media en la Unidad Hidalgo, el Unión Tepa recibe a la Acatic y en la juvenil a las 11 y 10 el Morelos visita a Totonilco en la actividad de la Liga Juvenil de Fútbol de Tepa. Amigos, con estos temas es que llegamos al final de la información deportiva de esta semana. Yo le agradezco su atención y le invito para que nos acompañe el próximo lunes para presentarle lo que sucede el fin de semana en materia deportiva. Un fin de semana interesante ya que este sábado a las 6 de la tarde las Aves Blancas reciben la visita del Tepatitlán en juego de la tercera división profesional. Esto fue todo de mi parte. Hasta el lunes. Muchas gracias por la información deportiva. Sigando mensajes de gente que va a ir a San Juan de los Lagos obligada por parte de los directivos del Ayuntamiento de Tepatitlán. Siguen molestos y dicen que no hay opción, que si no los van a correr. Es más, están haciendo hasta listas donde están anotando quién debe ir a San Juan de los Lagos. Creo que eso ya está pasando de ser un empleado y un patrón a ser ya como un esclavo. Lamentablemente eso pasa en Tepatitlán, lamentablemente eso están haciendo. ¿Cuándo debería ser algo de gusto ir a San Juan de los Lagos a defender el agua de Los Altos que quieren llevársela a León, Guanajuato? Lo que están haciendo es que la gente
vaya por ir nada más. Y los políticos, claro, van a hacer que se vea bola, que se vea mucha gente, pero sin resultados adecuados. Lo que pasa es que algún diputado, un presidente municipal que quiere ser diputado, quiere llevar mucha gente para decir, tengo poder, soy político, la gente me apoya, voten por mí. Es lo que están haciendo, no creo que es otra cosa. Por eso obligan a la gente a ir. Y como le digo, ya parece que son como los españoles que tienen sus esclavos y los quieren hacer como les da su gana, lamentablemente. Eso pasa en Tepatitlán y siempre los empleados del ayuntamiento sufriendo a los malos jefes, a los malos directivos. Lamentable, muy lamentable que pase eso, pero como decimos, ni los regidores ni el presidente municipal les importa lo que ocurra, quizá ellos también forman parte de todo este juego político. Bueno, ojalá que se logre que no se lleven el agua de Zapotillo a León, pero sí con el pago del tiempo de los ciudadanos en sus ratos libres, en lugar de hacer algo para su familia, para estar con su familia, van a ser caldo de cañón para un político que se levante el cuello y que diga, yo traje mi gente, cuando los llevan obligados. Le comento, mañana 18 de marzo, último día para pagar sin recargos el servicio de televisión por Caletepa, ya que el próximo lunes las oficinas estarán cerradas por ser día festivo, así es que aproveche para evitar cortes y recargos pagando el servicio de televisión por Caletepa mañana 18 de marzo. Y a partir del próximo martes 21 de marzo habrá ajustes y cambios en la programación que ofrece televisión por Caletepa. Esto es obligatorio como una forma y disposición que dio a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL. Mandó una lista con canales de televisión abierta y oficiales que tienen que estar en los primeros 15 números de la programación. Por ejemplo, le comento que TV Azteca será el primer canal de la programación que habrá en todo México. Así está por disposición, era canal 16, ahora va a ser el primer canal, no sé qué número le van a poner. Y también le comento que el canal Imagen TV ingresa a la programación, esto por disposición oficial también. Y el canal 7 cambia de ubicación, estaremos a partir del próximo 21 de marzo en el canal 17, para que usted no se pierda el noticiero, otro tipo de programas que estamos aquí también produciendo, así como también la Feria Tepa Abril y otras actividades que estaremos ya programando para que usted no se las pierda. Recuerde, próximo martes 21 estaremos en el canal 17 de televisión por cable Tepa. Vamos al corte, regresamos con más. Expo Ganadera Tepa 2017, del 15 de abril al 1 de mayo, el mejor ganado, subasta de cerdos, la mini granja más grande de México, espectáculos diarios, ven con tu familia y pásalo en grande, espérala. De la información a la pasión de los deportes, de los documentales más asombrosos a los programas para los más pequeños, de los distintos ritmos en la música, a lo mejor del cine alternativo, de lo que siempre has visto a lo extraordinario. Ahora en Tepatitlán, en tu sistema de cable, Canal 44, la señal de todos. Disfrútalo a partir de hoy mismo con toda tu familia. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank. Petropuntos. Control de flotilla. Super servicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil. Garantizado. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Una sola inversión para asegurar tu futuro. Invierte en un sistema de energía solar para tu hogar y negocio, logrando un ahorro de hasta el 98% en tarifas eléctricas. Comodidad y seguridad sin gastos adicionales de mantenimiento. Contáctanos y te cotizamos sin compromiso. Broker ProSol. Calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados y productos para tus usos, como recubrimientos de paredes, pisos, tráfico pesado, SAC, pinturas. ¡Ay, qué bonito, Tepa! Hermosos paisales.
Vamos a Tepa, tierra soñada, donde la vida es un primor. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNIT. ¡Te esperamos! El canal 7 cambia de ubicación. Ahora podrá sintonizarlo en el canal 17 de TV Cable Tepa. Allí podrá usted disfrutar de su noticiero CNT y toda la programación que le ofrecemos. Gracias por su preferencia. Trabajamos en la renovación del corazón de la colonia El Carmen. Con un presupuesto de 9 millones de pesos, cambiamos el empedrado por concreto hidráulico en las calles 20 de febrero, 24 de febrero y Monte Carmelo. Ahora los ciudadanos tendrán banquetas amplias y mejores calles. Continuamos con la siguiente editorial de usted acerca del endeudamiento. En menos de 5 años, el ayuntamiento de Tepatitlán pasó de no tener deuda a deber más de 300 millones de pesos, lo cual representa alrededor del 50% del presupuesto anual de Tepatitlán. Con esto, asegurarían realizar obras para este municipio. Cuando menos, en el cierre de la actual administración, se podrá ver movimiento a realizar obras. El endeudamiento, aunque se diga, es necesario para el progreso de Tepatitlán. Todo parece indicar que la deuda será adquirida para mejorar el municipio con intenciones de atraer simpatizantes al partido en el poder en Tepatitlán. Este endeudamiento parece un movimiento político para asegurar personas que quieran votar por las actuales autoridades. Lo cierto es que ahora con esta deuda dejan amarrados de manos a próximas administraciones municipales, debido a que el actual ayuntamiento dejará con el agua hasta el cuello a los gobiernos municipales, que en un futuro no tendrán oportunidad de pedir recursos o créditos. Aquí llama la atención que no hay regidores de oposición. Nadie dijo nada acerca de este endeudamiento, todos quedaron conformes. Como ocurre constantemente, quien está en el poder piensa que son eternos, por eso toman decisiones sin consultar a la ciudadanía. Todos los partidos son iguales, no se diferencian en nada, solo en llegar al poder. Aquí lo importante va a ser las obras que harían y se tenga un beneficio para los ciudadanos. Pero todo va a quedar en buscar retener el poder, aún endeudando al municipio. Queda la esperanza que se obtenga algún beneficio para los ciudadanos, algo que no está seguro. Así es, y todos son iguales, todos están cortados con la misma tijera. Los felicito porque se endeudaron con Tepatitlán para hacer obras, pero están buscando el panorama que la gente aporte una parte, la deuda otra parte, y con eso ya se tenga un mejor Tepatitlán. Se llama Ramo 33, bueno, en mis tiempos cuando había reuniones era Ramo 33, donde la gente ponía una parte, ayuntamiento otra, y ya se hacían obras. Lo cierto es que endeudaron Tepatitlán, y ahora sí, ni a quién irle, si a los del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, humanista, independientes, todos son iguales. Buscan su beneficio, nada más. Tenga excelente fin de semana. Cuídese mucho. Hasta pronto.